Veamos entonces la tercera y última especie de los tiburones que vamos a abordar en esta capacitación, y sería el tercer tiburón zorro, ¿verdad? En este caso vamos a hablar del tiburón zorro ojón, que casualmente se le llama así porque tiene el ojo muy grande, que es una de las dos características que les mencionaba. Va a ser muy fácil distinguir esta especie de las dos anteriores. El tamaño del ojo es muy grande en proporción y está más orientado hacia arriba, sería la primera característica. Y la segunda es que hay un surco que separa de alguna manera la cabeza del dorso del tiburón. Hay un surco bien marcado, lo pueden ver tanto en el dibujo que está a la izquierda abajo, así como en la fotografía que tenemos ahí, en donde se ve ese surco marcado que va de la cabeza de forma diagonal bajando por el flanco, y que notablemente pues, permite identificar a esta especie de las otras especies de tiburón azotador. Esta especie se distribuye por prácticamente todas las aguas tropicales del planeta. Es una especie pelágica también, igual que las anteriores, se mueve normalmente en aguas abiertas. En este caso, esta especie se alimenta o tiene hábitos alimenticios nocturnos y por tanto el ojo más grande. Y otra característica importante de esta especie es que durante el día permanece a grandes profundidades donde hay muy poca luz, ¿verdad? Y en la noche es cuando se encuentra más cerca de la superficie, lo cual hace todavía más difícil poder estudiar esta especie, porque en el día están a profundidades muy grandes, 300, 400 metros, y por la noche se acercan a la superficie buscando cómo alimentarse. El gran ojo, evidentemente, biológicamente, les permite captar mayor cantidad de luz y tener una mejor visión, incluso en las noches oscuras, ¿verdad? O cuando hay muy poca luz en el océano. Esta especie se alimenta de peces, pero también, imagínense de noche, ¿verdad? ¿Qué tipo de alimentos van a ser más comunes? Entonces, los calamares forman una parte importante de la dieta de este tiburón, siendo que los calamares son más activos también de noche, ¿verdad? Pero también representa una forma mucho más fácil de poder pescarlo, ¿verdad? En el caso de que utilizaran la pesca nocturna con anzuelo. A esta especie también se le conoce como zorrojón, big eye, ojo grande, ¿verdad? Treasure, le dicen coludo, azotador, tiburón zorra, tiburón zorro, igual que los anteriores. En nuestro continente, pues está distribuido prácticamente por el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, incluido el Mar Caribe, y se le ha reportado desde Nueva York, ¿verdad?, hasta el sur de Brasil, en el lado este de nuestro continente, y en el lado oeste está reportado desde California hasta el Perú, pasando por las islas y archipiélagos, Hawái, Revillagigedo en México, Malpelo en Colombia, Isla del Coco en Costa Rica, Galápagos en Ecuador, en donde también se han reportado desembarques de esta especie. Como digo, para todas estas especies, siendo que se trata de especies pelágicas, la información con la que se cuenta es más bien de los sitios en donde se desembarcan, y se asumen que hay una distribución por ese océano, siendo que ha sido pescado en esa zona. Pero tenemos muy poca información y hay muy pocos estudios, sobre todo con esta última especie, que es de las más raras y difíciles de observar por los hábitos nocturnos que tiene para poder alimentarse. Pasemos a la siguiente diapositiva, Hamilton, por favor. ¿Cómo distinguimos esta especie? Pues ya veíamos un par de características distintivas que van a ser únicas, ¿verdad? El tamaño del ojo,
viene a ser una de las más importantes y fáciles de distinguir, porque en proporción con las otras especies de tiburón zorro, esta tiene el ojo bastante más grande, lo que hace pues casi que inequívocamente decir que se trata de un Alopia superciliosus. Y tiene además ese surco en la parte superior de la cabeza, ¿verdad?, que separa casi la cabeza del dorso del tiburón, que también es otra característica que hace muy fácil la identificación de esta especie. Pero además de eso, tenemos un hocico bastante más largo que las dos especies anteriores, ¿verdad? No hay una comisura, un surco labial detrás de la comisura de la boca, como sí hay en Pelagicus, que sería una característica que las distingue. Y en proporciones, fíjense que en Pelagicus decíamos que la aleta dorsal estaba equidistante del centro de la base de la aleta pectoral y el centro de la base de las aletas pélvicas. Y en este caso, la aleta dorsal está desplazada hacia atrás, de manera que hay una distancia mucho mayor, ¿verdad?, entre el centro de la aleta pectoral y el inicio de la aleta dorsal. Y hay una distancia mucho menor entre el final del extremo libre de la aleta dorsal con el inicio de la aleta pélvica o la base de las aletas pélvicas. La forma que tiene la aleta dorsal es también otra característica distintiva para estas especies. En este caso tenemos una aleta que es igual de alta que lo que sería Vulpinus, ¿verdad? Pelagicus, esta es la que tiene la aleta dorsal más pequeña. La segunda aleta dorsal también está más hacia adelante que la aleta anal y miren la distancia que tiene, de hecho, se traslapa con el extremo libre de las aletas pélvicas, es decir, la segunda aleta dorsal inicia sobre la terminación o antes de que termine el extremo libre de las aletas pélvicas, que podría ser también una característica distintiva para poder discriminar entre esta especie con las especies anteriores. La longitud del lóbulo superior de la aleta caudal es menor que la longitud del cuerpo, de manera que podría ser una característica que distinga también a Pelagicus de superciliosus, ¿verdad? Pelagicus tiene un lóbulo superior del mismo largo que su cuerpo, mientras que superciliosus y Vulpinus tienen un lóbulo superior que es menor a la longitud del cuerpo. En el caso del lóbulo superior, en esta especie es bastante más grueso, ancho, el lóbulo superior en la parte terminal, en la parte posterior, que las especies anteriores. Y tiene esa quilla, ese triangulito que ven al final de la cola, que no es tan marcado en las dos especies anteriores. Ahora, vista desde abajo, podemos ver que las aletas tienen también esa posición recta que podría distinguir a esta especie de Vulpinus, ¿verdad? Que Vulpinus tiene las aletas pectorales con una curvatura mucho más pronunciada y tampoco hay ese color que baña encima de la aleta pectoral como sí lo tiene Vulpinus, ¿verdad? Podría haber un color más claro, pero no blanco propiamente, el mismo color del vientre sobre la aleta pectoral. Entonces, características distintivas, pueden ver en el diagrama de abajo a la derecha. Número uno, el ojo en proporción de un tamaño bastante más grande que en las dos especies anteriores. Segunda característica muy importante, un surco en la parte superior de la cabeza. Tercera característica importante, el lóbulo superior de la aleta caudal es bastante más grueso, más ancho, y no es tan largo como la longitud del cuerpo. Y la cuarta característica que está marcada ahí es que la aleta dorsal inicia bastante más atrás de la terminación de las aletas pectorales. Y así podríamos distinguir entre las diferentes especies. Ahora les voy a mostrar un análisis comparativo entre las diferentes especies para que podamos comparar estos criterios y estos elementos entre los tres alopias. Miren la forma de los dientes, que sería más parecida a Pelagicus, ¿verdad?, que a Vulpinus. Pero evidentemente lo podemos distinguir de Pelagicus por la posición de la aleta dorsal, el tamaño del ojo y el surco en la parte superior de la cabeza que no tiene la especie anterior.
¿verdad? Veamos la siguiente diapositiva para que veamos las aletas. Aquí pueden ver aleta dorsal, esto viene de la misma guía que hemos estado mencionando, ¿verdad? Ancha y levantada con un margen anterior en un ángulo más pronunciado que las especies anteriores y el margen posterior levemente cóncavo. En Vulpinus recuerden que era más vertical y en Pelagicus sí tenía esta pequeña curvatura, pero era más hacia abajo la curva que tenía en el margen posterior de la aleta dorsal. El extremo libre de esta aleta es más corto que en Pelagicus, tal vez del mismo largo que Vulpinus, pero se distinguen las aletas de Vulpinus por ser menos inclinada, más redondeada, vertical en el margen posterior, y así podríamos tener diferentes criterios, ¿verdad?, para poder distinguir una aleta de la otra. En el caso de las aletas pectorales, pues un color bastante más oscuro en la parte dorsal y un color más claro en la parte ventral, con coloración oscura en los márgenes anterior y posterior y llegando a tener una coloración casi negra, ¿verdad?, en el ápice de la aleta pectoral. Podríamos entonces ahora ver un video sobre Alopia superciliosus. Me disculpan que no hay videos en el agua, pero de hecho los únicos videos que he logrado encontrar de esta especie han sido cuando están siendo llevados a bordo de las embarcaciones pesqueras. Entonces lo que vamos a ver es una embarcación pesquera montando casualmente un superciliosus y pueden ver aquí el surco de la cabeza, el tamaño del ojo, que van a ser los criterios que estábamos mencionando. Noten el ojo en proporción bastante más grande que en las especies anteriores, un surco en la cabeza muy marcado y una aleta dorsal bastante más atrás que lo que sería la posición de las otras dos especies, ¿verdad? De Vulpinus y de Pelagicus. Entonces, fácil de identificar por el tamaño del ojo, el surco en la cabeza y la aleta dorsal tirada más hacia atrás.